Vale, vamos a intentar resolver las historias. Hijo de Cordona tiene varios casos. El naufragio. Vamos a intentar el naufragio. A ver, ¿por dónde era? Si era aquí. Vamos a probar ahí. Creo que era ahí. Guests of Cordona, the treasures await you. Aquí no. Vale, era aquí. Sí, aquí está marcado, naufragio. No lo había visto. Vale, aquí yo no decía... Up that bridge, to the cannon. Al puente. Hemos visto... Vale, acabo de pasar por un puente que había un cañón. Pues sí que estaba lejos. Yo antes decía que por aquí no podía ser porque estaba demasiado lejos, pero no. A ver si hay algún cañón más cerca por aquí. Esto. Look at that airship. That is some view. At least something's changed since the last time we were here. I bet that toy isn't cheap. Well, it's gorgeous. From an engineering point of view, at least. Let's take a closer look through this telescope. Nuevo caso. El Led Zeppelin. Muy bueno. Muy bueno. A ver, ¿puedo salir por aquí? No. Vale, tenemos un nuevo caso. En vez de resolver casos, estamos creando nuevo. Vale, aquí hay un puente y un cañón, así que... Sí, es aquí. We wanted to teach them a lesson. Mycroft once said that this cannon was still operational. Obviously, we tried to fire it. Aye, if we couldn't sail our Arabella, no one would. With one good shot broadside, we sent those freebooters to the Davy Jones. John, this is getting ridiculous. We didn't fire the cannon. We couldn't fight those boys. We just ran. It was over. Just let it go. Nar, stop your whining, you lubber. It's... John, please stop. I said it's over. No, wait, Sherry. There is one more thing you need to see. Oh, what's the point? To see another place we were chased away from? No, no, this will be different. Trust me. All right, John. One last place. Avast ye! It's this side of the bridge. A small cave on the beach. We left a sign on its wall. It might still be there.
Intentamos usar un cañón para vengarnos de los matones, pero no funcionó, así que huimos. John quiere que encuentre una cueva que hay cerca. Debería estar en la playa de Escaladio, en algún lugar cercano al puente del cañón. Si tenemos suerte, puede que nuestra marca siga cerca de la entrada después de tantos años. Ahí no. Creo que no se puede bajar, ¿no? Aquí hay una entrada. Y había un barco antes ahí. Aquí está. Let's see what we can find. You can't put an old name on a new ship. That's why we called her Themis. If you're a bully, it's a bad idea to leave clothes unattended while swimming. Someone may repurpose your trousers into a surprisingly good sail. Ay, esto no será el que le robó al padre, ¿no? This was my father's helm, sí, so we had sí, el timón que le robó al padre. It was high tide and I caught a chill. Spent the next week in bed with a fever. Oi, matey, let's get our ship shape once more. Timón antiguo. Otrora propiedad de mi padre es ahora parte de una gran fragata. Vela casera. Un montón de ropa de niño cosida a modo de vela casera. Tablón con el nombre del navío. El nombre de Themis está escrito con pintura blanca en este tablón. Esto seguramente habrá... Bueno, sí, habrá que volver al barco. Yo creía al principio... Pensaba que habría que devolverlo a la casa. Que es de donde él lo robó. Pero seguramente teniendo la vela y todo... Habrá que volver al barco y montarlo en el barco. Vale, por aquí no. Hay que llegar al puente. Vale, a ver si es aquí donde hay que usarlo. No. Pues no, aquí no. Up that bridge to the cannon. A ver, voy a volver otra vez a la cueva. A lo mejor es ahí.
Sí, ahí es aquí donde hay que montarlo, ¿no? Sí. Ahí. I must admit, it was good to remember. Let's take a photograph. Usa E para activar tu cámara y botón izquierdo para sacar una fotografía. El marco del visor pasará a blanco cuando enfoques correctamente. Ah, vale. Ya está. Oh, Sherry, come on. I know you want to do it. All hands ahoy! Weigh anchor and hoist the mizzen! Heave ho, first mate John! We have a Spanish galleon to plunder! Y ya está. Este está concluido. Vale, el de la prisión. Yo creo que la prisión sigue estando en la comisaría. ¿Por qué no puedo ir desde aquí? Ahora. A ver, ¿dónde está la comisaría? Es que esto no es la comisaría. La comisaría está aquí. Ya decía yo que no me sonaba, ahora sí. Vale, yo sigo creyendo que hay que entrar aquí. This area is restricted. Restringida. Vale, lo único... Claro, claro. Si me disfrazo de policía... Ahora sí me dejará entrar. Vale, era eso. Ah. Y tiene que ser aquí. Ahí. Los guardias eran vagos. Knowing their shift schedule, it was easy to sneak past them and find the right cell. Yes, and with the keys and map in hand, we busted out Matthias and escaped through the catacombs. John, no, that's not what happened. Let me remember. It was dark. His cell smelt of decay and excrement. I remember calling for him, but Matthias did not answer, so I walked inside. I saw a shape. It was moving just barely. I remember seeing his familiar yellow jacket, now torn and covered in strange brown splotches. I saw his legs twisted at an impossible angle. Then someone called to me from the door. It was an officer. He didn't yell when he saw me, understood it at a glance. He took me outside, told me to forget what I saw. In a way, I did. Sherry, I... Come outside. We should take a photo of the cell. I know you want to remember the truth. Vale, pero se murió. Estaba muerto. Y si estaba muerto, ¿por qué lo dejaron ahí? Rest easy, Matthias. Sí, murió. I must find that loathsome mutton shunter Mitchell. I will find him. Me gustaría encontrar al inspector jefe Mitchell. Lo hemos visto antes. En la puerta estaba su... Pues el letrero. De la comisaría. Los archivos policiales deberían tener su ficha. Pero si hemos visto... A ver. Vamos a volver.
hemos visto aquí. Ah, no, el Plácido, es verdad. Vale, pues lo siguiente será mirar en los archivos policiales. Deberían tener su ficha. Oficiales de policía, este está claro. ¿Y el resto qué? Escaladio. Y documentación, quizás. Ahí está. Inspector Jefe Mitchell. Tristemente, tras 30 años de servicio ejemplar, el inspector Jefe Mitchell ha fallecido mientras dormía. Su familia y sus amigos siempre recordarán su brillante mente, su atención al detalle, su estricta adhesión a la palabra y al espíritu de la ley y su amable corazón. No, yo diría que va a ser que no, ¿eh? En su larga y distinguida carrera, el inspector Jefe Mitchell cerró docenas de casos importantes, incluyendo el de la muerte del famoso reportero Héctor Jacobson y un tiroteo masivo en la Old City. That's not fair. He deserved worse. And Matthias deserved better. There is a lot of injustice in the world, Sherry. Your skills could make a difference for others like him. Y resuelto. Faltaría el maletín. Hay que encontrar el almacén. Vale. A ver. Cerca de uno de los almacenes de pescado que hay al borde del agua, en algún lugar de Silver. Y dice que está en la orilla oeste de la zona norte. A ver, digamos que todo esto es la zona norte. Yo miré por toda esta parte y por toda esta, pero no miré, por ejemplo, por toda esta parte, por esta zona. Así que voy a intentar por todo este lado. Claro, es que esto, aquí pone zona centro. Y aquí pone zona norte. Entonces, esta parte de aquí, no sé si pertenece a la zona centro o zona norte. Bueno, por mirar. A ver, lo que sí es verdad es que está pegado al agua, que es lo que querían. Si son almacenes de pescado, podría ser ahí. Sí, esto, por ejemplo, es de pescado. No creo que sea aquí. Eso parece carbón. John, this is the spot. Es aquí. Let's see what we can record. Es ahí. We found a rope tied to one of the books. We pulled and a suitcase emerged. How do you know where to look? What am I missing? This doesn't seem relevant. Una caña de pescar que no sirve de nada. This doesn't seem... Una lata. Brown algae. We were specifically looking for it. I think we saw it on someone. Someone nearby. I think I can remember where. All right. Lead the way.
Ah, por aquí. Night, we saw a man with ink-stained fingers and a notebook. A journalist. His scared look and hasty steps smelled of adventure. We followed. Vale, se dirige hacia allá. Another man appeared. He was casually dressed, but his haircut and posture revealed him to be a soldier. The journalist quickly changed direction. Another disguised soldier cut the journalist off. He was cornered. We hid behind the barrels and watched. The three men argued. The soldiers demanded something from the journalist, but he refused. Their words grew louder, and someone pushed the reporter. He stumbled and fell over the edge. Y lo mataron. A horrible yell, he hit the ground. The soldiers vanished. We waited to be safe, then went to him. A ver, ¿por dónde puedo bajar? Tengo que dar toda la vuelta. Una caída así te puede matar. Vale, creo que lo tiraron desde allí, ¿no? ¿O no? Aquí. Blood was everywhere. I was in shock, but you kept your cool. You noticed that his shoes had a layer of salt and brown algae stuck to his leg. Those men demanded something from him. I wanted to find out what was so valuable as to kill for. And so we did. Made it public. The journalist Hector Jacobson. People built a memorial after his death. That might be a good backdrop for our picture. Let's find it. Siguiendo los recuerdos, he llegado al lugar donde empezó todo. Había un cuerpo, el de un periodista llamado Hector Jacobson. Más tarde se erigió un monumento en su nombre. No sé dónde está, pero es un punto de referencia importante de la ciudad. Debería visitarlo. Y tengo que preguntarle a alguien. Tengo que preguntarle a alguien dónde está ese monumento. ¿Quién podría saberlo? Seguro que me tengo que disfrazar de qué. De periodista no existe el periodista. De policía. Y preguntarle a un policía, a lo mejor. Ya que estoy. Thank you.
Help me, please. I'll tell you everything I know, mate. Sí, se lo sabe. La gente me ha indicado la pequeña isla entre Escaladio y la zona norte de Silverton, junto a Tobacco Torbridge. ¿Aquí? ¿Se refiere a esta isla? Sí, es aquí. Así que puedo ir. Viaje rápido. Y voy a intentar entrar por ese camino. Isla del Pescador. Aquí está el monumento. Yo creía que iba a ser un monumento de verdad, o sea... la estatua del periodista, pero no. Hector Jacobson was killed for his story, yet it still came to light. A lesson for those less noble. You cannot bury the truth. I think here is a good place for a picture, Sherry. Foto. John, that's it. We've revisited all the places I wanted for my diary. Even without the rose-tinted glasses, it was good to remember. Caso completado, hijo de Cordona. Faltaría el Led Zeppelin, que es el nuevo. Ah, lo de los muebles. Y el caso este, voy a intentarlo otra vez porque ya me quedan pocas combinaciones que probar. Y a ver si le saco la historia. A ver, voy a empezar por lo que sí sé. Vale, aquí tenemos la cesta de flores, así que tuvo que ser el hermano el que entrara con la cesta de flores. Aquí está. Luego, yo creo que el hermano llegó, vio que estaban sacando de la tumba a su hermana. Aquí encontramos un frasco. Oh. Así que aquí tiene que ir el médico con el frasco en la mano. Y se enfadó. Y el hermano mató al médico. Ahí está. Este no es el hermano es calvo. Tampoco. Ahí está. Yo creo que el hermano mató al médico con la pala. Ahora bien, alguien tuvo que hacer tuvo que hacerle las heridas en el cuello a los dos muertos. Queda descartado que fuera la hermana que se levantó de la tumba, todo eso queda descartado. Así que eso significa que el periodista mintió. Así que puede ser el propio periodista el que le hiciera las marcas. Vamos a probar. A ver, vamos a ver el periodista. Oh. Sí, el periodista lleva las gafas. El propio periodista, ese es el único que ha dicho que la mujer era un vampiro que salió
y mordió a los dos, y obviamente es mentira. Entonces tuvo que ser él el que le hiciera las heridas. Solo faltaría por ver quién es el que estaba aquí agachado. El propio periodista se agachó, recogió los instrumentos y le hizo las heridas. Vamos a probar así. Ah, por fin. Became furious when he caught the anatomist exhuming his sister's body. He killed him with a shovel. The graveyard keeper took to his heels, but didn't get far. He fell, hitting his head on a stone, which rendered him unconscious. With the murderer gone, the reporter who was hiding punctured the neck of the first victim to imitate a bite. But when he did the same to the second victim, he killed an unconscious man. So we have two murders and two murderers, but no vampires. Vampires are not so scary when you have grave robbers and journalists running around. Vale, eso sí que no me lo esperaba, no lo sabía. Sabía que el que cayó aquí se tropezó y se golpeó porque te lo habían dicho. Pero no sabía que el periodista había matado a una persona inconsciente, creía que había muerto en la caída. Pues murió. Lo mató el periodista, así que dos asesinos, el hermano y el periodista son los dos asesinos. Constable Stark, do you believe in vampires? Hey? What do vampires have to do with anything? Oh, that's exactly what I thought while looking into the murders at the cemetery. The primary suspect is indeed the murderer, but he's not the only one. The reporter, who so easily fooled everyone with his vampire stories, killed the other victim. But why would he do that? He believed the unconscious man to be dead, and decided to concoct a thrilling story for his readers. Oh, thank you, Mr. Holmes. I'll have the conniving little scrub taken in immediately. There's only one case left. Don't let me stop you. Yo creo que me dan poco dinero, ¿eh? Si tengo que ir comprando vestimenta para el disfraz y comprando muebles para la casa y cosas así. No me da tanto dinero, tampoco dinero, es que no me dan nada. Vale, ¿qué me quedaría? La casa vacía, que es comprar toda, recuperar todas las mercancías que vendieron en la subasta de la casa. Y esta es nueva. Podemos echar un vistazo de cerca al dirigible desde el mirador cerca de Old City Bridge. Vamos a probar este. Bueno, ya que estoy aquí, a ver si me puedo llevar otro caso secundario. Chivo expiatorio. Y lo dejamos para después. Old City Bridge tiene que ser este. Desde el mirador cerca de Old City Bridge. Ahí está el mirador. Led Zeppelin, 1880, built in the name of power and glory of invaders, with the assistance of their dog, Edric Arat, will be avenged. Somebody used red paint to write invaders over Great Britain and their dog over the governor's name, and then added Edric Arat will be avenged. Interesting. What is Edric Arat? Not what,
Turku. It's a Turkish name. Vale, podemos mirar desde aquí el Zeppelin. Ahí estamos. They put it there so people don't forget they are still in dear old Britain, regardless of the climate. Either that, or it's a reminder for the locals to behave. Somebody seriously doesn't like this machinery floating above their heads. If they mean this revenge thing, something bad might happen. Maybe we should look into it. What'd you say, Sherry? Vale, significa que necesito leer algunos archivos. ¿Pero qué archivos? ¿Los de la policía? Vamos a probar la policía. También puede ser los del periódico. Una de dos. Vale, a ver qué tenemos. Sabemos que es 1880, así que sabemos claro, pero eso es en el otro lado. Aquí no va por va a ser en el otro lado, en los archivos del periódico. Periodo, aquí sí, 1880. Sección, a ver qué podemos poner. Suceso trágico asociado a ellos. Obituarios, quizás. Y distrito, sabemos que está en Old City. Vamos a ver. No, ese no. Quizá en primera plana. Primera plana. Artículo sobre los disturbios en la gala del dirigible. Terror en la tierra. En tierra. La gala del dirigible provoca protestas y un muerto. Ayer, 16 de marzo, el titánico dirigible conocido como Led Zeppelin llegó a Cordona gracias a los esfuerzos de nuestro gobernador, Sir William Sinclair. Este milagro militarista fabricado en Alemania, engalanado con una Union Jack gigante que pretendía inspirar el orgullo y la unidad entre los residentes de Cordona de cualquier origen. Por desgracia, cierta gente optó por el odio y la discordia frente a la ciudad, frente a la unidad. Durante la gala de recepción del dirigible, un grupo de otomanos radicales se manifestaron en el mercado de la Old City y marcharon en dirección al dirigible gritando consignas antibritánicas y causando malestar a su paso. La policía de Cordona, manteniendo el orden en las calles y protegiendo a los ciudadanos, consiguió finalmente sofocar las protestas. Por desgracia, un residente de la Old City, Eric Arad, ahí está el nombre que vimos en la placa, el aprendiz de 15 años de un zapatero, fue hallado muerto más tarde. En estos momentos no disponemos de información acerca de si el señor Arad... Esto está mal escrito... Es Arad, no Adrat. Estaba en el lado de los manifestantes o si era un transeúnte inocente. En cualquiera de los casos, les instamos por su propia seguridad y bienestar a evitar las manifestaciones públicas no autorizadas y a mantener a sus hijos alejados de los actos semejantes. Vale, ahora pasamos aquí.
Y aquí nos dice que tenemos que registrar algún lugar. ¿Pero qué lugar? Durante la gala de recepción del dirigible. En el mercado, dice. Se manifestaron en el mercado de Old City, ¿vale? Vamos al mercado. Don't miss out on my unique clothes. Come, come. Decorate your house in Oriental style. Don't en dirección al dirigible, o sea, come, desde el mercado come. Fueron al dirigible. No sé si es aquí. Oh, we're going. No dice dónde ocurrió. To blow it out of the sky. I saw the stuff in. Ah, mira, podemos escuchar aquí. A ver si sacamos algo. Armas de artillería. Descartar el fin del dominio colonial. No. No. Vale, sabemos una al menos. Oh, weird. Destrozar la bandera. No. Fin del dominio colonial. No. Este tampoco. I'm guessing you didn't get what you were after. It happens. I always wanted a pet cat. Weird. Vale, hay que averiguar cuáles son las correctas y cuáles no. Este tampoco. Muestra de poder. Tampoco. Tierra de nuestros abuelos. Tampoco. Solo tengo una. Tengo que ser más rápido. Oh. Derribar el dirigible, sí. Ya tengo dos. El patio. Destrozar la bandera, no. Derribar el dirigible, sí. No. No. Oh. Ahí está, ¿no? ¿No son esas tres? Oh, las tengo que acertar todas sin ninguna equivocación, a lo mejor. Antes no era así. Ay, faltó esa. Faltó una. A ver si ahora es la correcta. No, no. La bandera. Ah, ya me equivoqué. Son esas tres. Pero creo que no me puedo equivocar en ninguna. Oh. No.
Ah, siempre me equivoco. ¿Por qué? Es el patio. Derribar el dirigible. Oh, we're going to... No, pero ¿por qué? Si me acierta a las tres. No entiendo por qué me las rechaza. We're going to blow it out of the sky. I saw the stuff in the yard. That should teach the Brits to behave better. En los demás no me había pasado esto. Oh. Siempre que acertaba... Vamos a darles a todas, a ver, proteger a los niños, esta no. Destrozar la bandera, no. Armas de artillería, falta armas de artillería. Entonces creo que son cuatro las correctas en este caso, no tres. Vamos a darles todas que sí, a ver cuáles son. Ah, Sesame Street también es. Es la que falta. I'm guessing you didn't get what you were after. It happens. I always wanted a pet cat. We're going. Ah, no, es esta. Patio, derribar el dirigible. ¿Y cuál es la otra? ¿Cuál es la que me falta? Oh. Voy a darle todas que sí hasta encontrar las cuatro. I didn't. Better listen more closely. Oh. ¿Esas cuatro? Ah, por fin. Ah, tengo una mala memoria horrible. La gente del mercado de la Old City habla de un grupo de otomanos que planean derribar el dirigible con artillería de alguna clase. Seguramente van a utilizar el cañón que está en el puente. Los radicales otomanos van a poner en marcha su plan de ataque durante una reunión secreta en el patio de la esquina de el barrio Sésamo. De Sesame Street con Scarlet Street en la Old City. La entrada al patio es una arcada con un caballo. Vale, la esquina de Barrio Sésamo, que no sé dónde está. Aquí está. Es toda esta calle. Desde aquí, subiendo hasta aquí arriba. Y Scarlet Street. Pues tiene que ser por aquí, por esta zona. Y mira, tenemos aquí un viaje rápido, preparado. En el patio detrás de la arcada del caballo.
Merhaba. Aquí no. La arcada del caballo, ¿dónde puede estar? A ver, la única arcada que hay por aquí es esta. Y aquí hay un patio. Pero no creo que sea aquí. Excuse me, just one question. Sounds familiar, but no. Ask someone else. Vale, se supone que tiene que estar en esta calle. I remember the monument, Cordona's legendary pirate, the Robin Hood of the place. Do you recall it, John? I do. I wonder if...
What is that? Otro nuevo caso. Que no tiene nada que ver con el que estamos intentando resolver. ¿Y por qué lo llamarán la arcada del caballo? Ah, ni idea. Vamos a ver, vamos a probar este que le acabamos de encontrar y luego saltamos al otro. Karim of the Silver Hand, the pirate with a golden heart. I told you I remembered him. Hey Sherlock, I'm up here. Guess what I've found? A riddle, and it's about a treasure. Listen to this. What? John, you've surpassed yourself. En la cima del monumento está tallado el primero de una serie de acertijos que, como sugiere John, llevan el tesoro perdido de la Mano de Plata. Primer acertijo, la búsqueda del tesoro hay que completar y al cruce de Erutus Road y Crooked Street te habrás de encaminar. Acércate a la mezquita del Imán Zahir, gira a la izquierda, sube y no des paseo. Hasta que llegues al patio del Pozo de los Deseos. Vamos a ver, primero. Erutus Road. ¿Dónde está esa calle? Crooked Street. Vamos a probar a ver si encontramos alguna de esas dos calles. Aquí está. Ahí está. Acércate a la mezquita. ¿Esta mezquita? No. Mezquita. Tiene que estar alguna cerca. This is just like the old days. Sherlock and John on a pirate's treasure adventure. Merhaba. Aquí está la mezquita. Vale, pero tiene que ser desde aquí. No, ¿ves? Selam. Es aquí. Aquí es el cruce. Y luego dice, acércate a la mezquita. Sería yendo por este camino. Gira a la izquierda. Puede ser aquí. Aquí están los acertijos. Ah, aquí estamos. Es aquí.
What else do you need on a hot day like this? Un alijo. Segundo acertijo. Ya casi está. Bueno, si es el segundo. No te entretengas. Un arco buscas hecho de piedra al este desde las ruinas. De las ruinas. Tell me, John, how did you even guess there would be something on top of the monument? Didn't I ever tell you about my psychic abilities? I should have. I even know where we ought to go next. Al este de las ruinas. Ruinas. ¿Dónde estaban las ruinas? Sé que las he visto. Vino del bosque, pero no creo que sean esas. Acueducto. Hasta que no encuentre las ruinas, nada, ¿eh? Help me, please. Don't think I can help you, lad. Ya que estoy aquí, todavía no he comprado ningún mueble. Come, come. Decorate your house in Merhaba. It's a good day for a purchase. May your purchase bring you joy. Vale, podría mirar el nuevo caso. Se ha arrestado a 4 personas por robo, destrucción de propiedad y libertinaje. De esas 4, 3 son mujeres vestidas con túnicas y máscaras de animal, y la cuarta un sacerdote.
Se ha acusado a los sospechosos de robar y descuartizar un carnero en las ruinas que hay en el bosque al oeste del cementerio. Vale, esas ruinas sí sabemos dónde están. Hay que procesarlos por este acto de crueldad. Sin embargo, la víctima ha solicitado que se identifique quién en concreto robó el carnero. Se adjuntarán las declaraciones de todos los involucrados en el caso. Danudo era el mejor carnero que nunca he tenido. Era muy fértil. Cargaba contra cualquier cosa que fuera roja. Seguro que esto es importante. Pero por lo demás era más manso que un gato. Yo estaba dentro cuando me lo robaron. Para cuando corrí afuera se habían ido. Pero vi que el ladrón llevaba máscara. Tengo que saber quién lo hizo. Vale, el ladrón llevaba máscara. Sabemos que las tres mujeres llevaban máscara. Y si una de ellas está vestida de rojo, a lo mejor eso es importante. Por favor, denle el caso al señor Plácido. Con solo echarle un vistazo a su ropa, supo que mi vecino estaba organizando una sala de juego ilegal. Estoy seguro de que resolverá esto en un periquete. Vale, el sacerdote que dijo, fui a las ruinas con intención de salvar a esas almas descarriadas y poner fin a su abominable ritual. Me las encontré danzando y me escondí en los arbustos. Para reunir mi valor, claro, no vi carnero alguno. Cuando una de ellas tropezó, yo di un resoplido y advirtieron mi presencia. La que se cayó me ató y la otra, la de la máscara de león, me obligó a beber vino. No sé dónde estaba la tercera, pero cuando dejaron de torturarme había aparecido el carnero. Declaración del rey del buey verde. Ya verás, una de ellas tiene que estar vestida de rojo. La mujer de la máscara del buey verde cojea. No podría haber robado la cabra ni aunque hubiera querido. Me torcí el tobillo durante la danza. Fue el sacerdote el que nos trajo el carnero. Puede que ahora parezca un santo, pero bien que quería unirse a nuestra bacanal. La mujer de la máscara de león rojo tiene un gran cardenal en un costado, porque ella fue la que le atacó el carnero. Rompí una ánfora de un vino carísimo por culpa de ese carnero. Probablemente tenía la rabia. Pájaro debería haber sido lo bastante sensata como para no robar ese animal del demonio. Ya me he cansado. Esta es la última vez que participo en estos rituales. Ya tengo tres amantes. Es más que suficiente. Y la del pájaro negro dice, nos reunimos para practicar un ritual que haría que los hombres nos desearan por encima de todo. Estábamos danzando cuando nos dimos cuenta de que alguien nos espiaba desde los arbustos. Era el sacerdote. Tenía a las otras a emborracharlo. Nadie debe presenciar nuestro ritual sobrio, porque es un insulto al dios del éxtasis. Ah, lo del carnero fue responsabilidad del león traerlo a las ruinas. Vale, se acusan entre ellos. Vamos a las ruinas a ver qué pistas podemos pillar. No sé si estas ruinas serán las mismas ruinas. Que se dice aquí. A ver si encontramos un arco hecho de piedra. Bueno, arco de piedra hay un montón. La ubicación del ritual. Tenemos 1, 2, 3, hasta 6. Cuatro. Ahí está el quinto. 6, no veo más. Vale, vamos a empezar. The hoofprints end in deep furrows. The animal was resisting.
Vale, yo creo que ya de entrada deberíamos descartar a la que iba de rojo. La del león rojo deberíamos descartarlo porque si ella hubiera vestido de rojo, el animal no se habría resistido. La habría atacado, pero no se había resistido. Así que yo creo que la atacó cuando el animal llegó hasta aquí. El 2. Aquí es donde estaba la que estaba vestida de rojo. El león rojo estaba aquí, en el 2. Y ella no fue. The rope is soaked with wine. Ah, mira, otro. Vale, otra ánfora de vino rota. Entonces no sé si estaba aquí, la de rojo estaba aquí o estaba aquí. Yo creo que estaba en el 2. Sigo pensando que estaba en el 2. Multiple bare footprints. I should examine them more closely. Multiple bare footprints. I should examine them more closely. Multiple bare footprints. I should examine. Más de cerca, pero no dice nada. Y aquí estaba el cura. The priest. El sacerdote estaba aquí. Did you really, Father? The goat was torn to pieces. Ugh. Savagery. Vale, a ver. Olla de palma. On a stone and fell to the ground. Vale, tenemos un altar cubierto de sangre con el cadáver del carnero, múltiples huellas de pies descalzos, un lugar donde alguien se tropezó y cayó. ¿Quién dijo que había tropezado? Bueno, el sacerdote dijo... Vale. Vale, vamos a ir probando una por una. Ah, lo que pasa es que qué pena que no pueda... No pueda mirar el cuaderno a la vez que estoy colocando la gente. Desde aquí debería poder mirar el cuaderno, a ver. Ah, sí que puedo. Vale. Entonces yo creo que aquí va... A ver, ¿cuál es esta? Estaba aquí, la del león. Entonces, una de las otras dos es la que trajo el carnero. No sabemos quién. O el cura. Vale. Es que a veces se ve tan mal. ¿Quién es la que le está dando el vino? La del león. Le está dando el vino. ¿Qué es lo que dijo aquí? La del león me obligó a beber vino, bien. Y otra... es la que la ató. Pero no sabemos cuál de ellas.
al menos una de ellas ya sabemos lo que hizo. Sabemos que la del león estaba aquí y no robó el carnero y estaba también aquí. Y aquí estaba el sacerdote. Vale, dice que la del pájaro fue la que descubrió al sacerdote. A ver si es verdad. Vamos a dejar la del pájaro aquí. Ordené a las otras emborracharlo, así que la del pájaro no puede estar aquí. Aquí tiene que ser la de la máscara de león y la de... y la del buey. Entonces, quien se cayó... es la de pájaro. Vale, la de buey dice que no podía haber robado la cabra porque me torcí el tobillo. Así que la única que queda por robar... si no es el sacerdote, es la de pájaro, la única que queda, ¿no? Dice, lo del carnero fue responsabilidad del león traerlo. Eso es mentira. Ella no podía haber traído al carnero. Así que yo creo que fue ella. Lo que no sé es quién de ellas se cayó, tampoco lo tengo claro, a ver. Esto no va a ser, ¿no? I'm not even trying, Sherry. Concentrate. Vale, aquí encontré el collar del sacerdote. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Oh!
Vale, la que se cayó, espérate, claro, la de que se cayó fue el buey. A ese. So, we have three lusts engaged in a ritual. They're drinking and dancing when suddenly they hear a noise from the bushes. Their ritual seems to be working. There's a man they can get drunk already. While two of them are busy with the priest, the third one leaves. She is the one who stole the goat and brought it to the ritual. The poor animal smells trouble and charges at the drunken woman with the amphora. Still, he couldn't break free and at the end was brutally torn apart and eaten alive. Well, they attracted the attention of men, the police at least. Vale, puedo volver a la policía y decirle quién es la culpable. Mr. Holmes, I have great news. Our recent accomplishments have earned me a promotion. Sergeant Stark. It has a nice ring to it, hasn't it? Nuestros logros. What do you mean, our accomplishments? Of all the nerve, I don't recall you doing very much. I solved all the cases. Come, come, Mr. Holmes. I didn't mean to belittle your contribution. After all, legwork is just as important as paperwork. And what about the brainwork? Also very important. Don't get me wrong, your assistance was most valuable. Anyway, I'll be moving back to the office space. My days at this blasted desk are almost over. I won't be scapegoated now. Good for you, I suppose. Speaking of scapegoats, I've solved the last case on the board. The goat was stolen by the lady in the blackbird mask. As if that makes any difference, judging by the atrocity I witnessed at the crime scene. Yes, I heard about that one. The things women get up to these days. Ugh. Well, I'm glad to have been of service. Now I have other matters to attend to. Mr. Holmes, if I may be so bold as to make one last request. Do you remember that I told you that our chief inspector has been missing for a few months now? My current task is to establish his fate. I've tried to make sense of his last case, but it's a convoluted mess. I would really appreciate your help. Why don't you do it yourself? I'm sure there's nothing in that case a police muy buena. Can't handle. You're simply much better at it than me. There, I said it. I won't argue with that, although much better is still an understatement. Fine, you have me intrigued. Thank you awfully, Mr. Holmes. Tell me everything you know. I don't know much. Just that it's connected to a gang called the Hive. Placido has been after their leader, the Hive Master, for years. But otherwise, I can't make head nor tail of it. Here, take the key to Placido's office. You might find some leads in there. So is it Chief Inspector Placido who has vanished? From what I've gathered, he was a good detective. Ain't that the truth? He was solving cases like shelling peas. Without him, things have gone downhill. He was a crotchety sort, always grumbling, fussing, taking his snuff by the handful, but I, for one, miss the old boy. Very well. I'll see what I can find out. One thing is certain. It's a dangerous business. Be careful, Mr. Holmes. Vale, se llama Placido. No Plácido. Nuevo caso, Avejeando. La llave del despacho del inspector jefe Placido. Es que me suena tan mal. Vale, sabemos que está aquí su despacho y vamos a examinarlo. Y John ya está ahí tirado durmiendo. Ya hemos hablado de esto antes y sabes bien que no puedo permitirlo. Eres indispensable para este departamento. Placido, yo es que no puedo. El Placido ese no puedo. Lo siento, pero no contemplamos tu jubilación. Te necesitamos más que nunca. La ciudad te necesita. Piensa en ello. Jefe de policía, Donovan. Se ha llevado su pistola. This must have been an award for long and faithful service.
box of snuff. Strong stuff. Pero no se ha llevado la caja de rape que decía antes. Decía antes que, vamos, que la esnifaba a puñado. Redada polizar en la colmena. ¿Ha muerto el apicultor? Para el inspector de policía Luciano J. Placido. La noche del 13 de mayo terminó con un tiroteo, un incendio, compañeros muertos y la etiqueta de héroe. Después de una investigación de varios años de duración, el inspector Placido liberó a su equipo en una redada para poner fin a las operaciones del infame apicultor y de su sindicato del crimen, La Colmena. La redada se produjo en el más grande de los almacenes de la banda, conocidos como apiarios en Miners End. Aunque la operación estaba planeada concienzudamente, la policía se encontró con muchas hostilidades y se vio superada en número. La banda incendió el almacén, emboscó a los agentes e inició un tiroteo. Varias fuentes nos confirman que el inspector Placido consiguió arrinconar al apicultor, que murió como consecuencia de su intento de huida del almacén en llamas. Como resultado de la operación, han ascendido a Placido al puesto de inspector jefe. Le damos la enhorabuena a nuestro héroe y estamos ya preparando una entrevista exclusiva con el gobernador que incluirá una declaración oficial sobre estos acontecimientos. Hive Master. Crime lords just love catchy monikers. The files are gone, that's odd. Vale, tenemos la cajita de rapé, el mensaje de la policía. Sigo necesitando examinar el lugar. Y aquí falta algo. Aquí. Este se ha alargado a escribir una novela o algo así. Está escondido por ahí. Puedo abrir la caja fuerte. Hay otro sitio. Ahí. Bien fijo, nada detrás. El marco está suelto. Una oreja. Now that is odd, to say the least. Notas sobre el apicultor. Parecen las notas de Placido sobre el apicultor. En la última página pone Beatriz Quinn. Los registros del ayuntamiento mencionan Miners End 1877. El mismo año y el mismo distrito que el tiroteo. ¿Lleva todo este tiempo delante de mis narices? Colección de artículos sobre la colmena. Una colección de artículos tanto de tirada local como nacional. Todos mencionan a la colmena y al apicultor y están ordenados cronológicamente. El inspector jefe Placido lleva años reuniendo información sobre esta banda. Mayo del 75. Un nuevo sindicato del crimen toma cordón.
Enero del 76 están zumbados. Los escurridizos contrabandistas de armas de la colmena abastecen a los nacionalistas irlandeses. Octubre del 76, el misterio del apicultor. Todo lo que sabemos del líder de la banda clandestina. Mayo del 78, corrupción policial. Un agente revela la verdad. Junio del 78, es el fin de la libertad de expresión. La policía embarga un periódico independiente. Febrero del 79, la colmena vuelve a clavar el aguijón. 5 civiles muertos, 3 heridos. Abril del 79, ex periodista del Cordona Chronicle desaparecido. No nos callarán. Diciembre del 79, retiran los cargos de corrupción policial. Let's take the air, Sherry. It'll bring us luck. You'll see. Good Lord, you can't be serious. Vale, tiene algo que ver lo que hemos leído con... ¿Con lo del maletín? Vale, aquí tenemos la colección de artículos. Notas sobre el apicultor, que tenemos que ir a... Supongo que tenemos que ir al registro, a ver. Registro del ayuntamiento, tendremos que ir al ayuntamiento. Recuerdo irrestible. John sugiere que le lleve la oreja al despacho de Plácido. Pero no estoy seguro de que sea una buena idea. Pues no sé si lleva. A ver, está ahí. Sigue ahí. Nice. Me la voy a llevar. Me la voy a llevar por si acaso. Tendré que ir al... lo tenemos por aquí. Al ayuntamiento para mirar los registros. Vamos a probar el ayuntamiento a ver. Todavía no he entrado en el ayuntamiento a ver lo que hay. A contest for the guests of Cordona. Find hidden treasure. Eso lo estoy haciendo yo ya. Como parte del compromiso del gobernador para estimular el turismo de Cordona, el ayuntamiento se complace en anunciar la caza del tesoro. El desafío consiste en 3 etapas, cada una de las cuales consta de 8 pistas fotográficas de las ubicaciones de los cofres del tesoro. Cuando un participante haya conseguido los 8, debe volver a por las pistas para el siguiente lote de tesoros. Vale, ya tenemos un montón de cosas. Esto sí sé dónde está. Es el único sitio donde sé dónde está. Y seguro que los demás he pasado por delante. Pero vete tú a saber. Vale, el ayuntamiento. Lost, sir? Not at all. I'm right where I need to be. I'm Sherlock Holmes, by the way. Ursula Oney, the chief archivist. How can I help you exactly? I need to take a look at the history of Cordona and its islanders to retrieve some, hopefully, useful information. Your brother Mycroft told me that you were direct, and now that we've met, I can see that is true. Someone in our family has to balance the evasive nature of my brother.
Well, may I use the city archives? You may, of course. But in return, perhaps dinner? That's a high price to pay for looking at your archives. I was teasing you. Pay no attention to me. Vale, a ver dónde están los archivos aquí. Aquí, archivos. Vale, a ver. Distrito Minersen, esto lo tenemos. Periodo. Siglo XIX. ¿Y ahora qué? Sujetos ciudadanos, puede ser. Ahí está. Queen Beatriz, compañía registrada en 1877. Documentos para su disolución presentados en enero del 1880. Propiedades registradas a su nombre, almacén de Minersen, vendido en febrero de 1880. Destilería en Minersen, clausurada en febrero de 1880. Villa en Gran Sarai, subastada para causas benéficas en marzo de 1880. No, no puede ser la casa de Sherlock. Almacén en Minersen en venta, situado en Clay Street, cerca de Stephenson Bridge, que cruza Silverton. ¿Puede ser ese almacén? ¿Puede ser ese almacén en el que vamos buscando? Tendré que ir a todos, a lo mejor. El único que me dice exactamente la dirección es el almacén. Aquí, en Clay Street, que es toda esta calle enorme. Cerca de Stephenson Bridge. Tiene que estar por aquí. Más o menos tiene que estar por ahí. Vale, sitio más cercano, puedo ir aquí y cruzar el puente. En esta calle. Así que necesitamos encontrar un almacén en venta. ¿Este almacén? Sí, va a ser este. Otra vez, uy, espero que esta vez no sean muchos como antes. Son muchísimos, ¿eh?
Hey, this is Hive territory. Shoot him, boys. No more crime for you until next month. Time to knock this... I'll put you 6 feet under! Oh, ow! Don't bother moving. You've lost. The snuff's ready. I can overcome the brute now. Don't cry, you'll live. Give him the pepper snuff. I couldn't miss the party. The snuff's ready. Ah, Lily. No, you... No. Eso no tenía que haberlo hecho. Este no tiene nada. A ver, tengo que hacer que se acerque a algún sitio de aquí para tenderle una trampa. Ah, llegué tarde. I'm coming for you. No more crime for you until next month. It's all yours now. Overcome him. Don't rush. I'm coming. I'm coming for you. Don't give him the pepper snuff. Venga, dos a la vez. Terrible sight. Take a rest, my friend. The snuff's ready. Too simple. Give him the pepper snuff. Pero me cargué a uno. En teoría eso no debería hacerlo. Sí, seguro que John dice... Acabo de matar a un hombre. Qué pena que no pueda leerle el pensamiento. Me pregunto qué tendrá en la cabeza. ¿Se arrepiente? A ver, la llave del despacho. What a convenient way to pull the wool over the eyes of the customs house. No puedo prescindir de hombre alguno, Cal. Estoy demasiado ocupado recogiéndolo todo. Tú. El jefe se ha vuelto blando. ¿Para qué cerrar el negocio cuando tenemos la isla en el bolsillo? No le veo sentido. Y
lo de las cartas, es la primera vez que nos contacta directamente. Sería un idiota si lo traicionara, pero no pienso irme. Aquí hay ganancias fáciles, son con Colmena o sin ella. Everything knits together. Quema los documentos. Prepara la mercancía. Yo me encargaré del apiario. Este envío será el último. Si llegas a tiempo al barco, cuidaremos de ti. Si no, estás solo. El barco. Necesito saber qué barco es. Pero ¿a quién pregunto? Porque tengo que preguntarle a alguien. A un marinero. Vale, pues para eso tendré que disfrazarme de marinero. A ver cuál de ellos era. Este. Y con el sombrerito... Este sombrerito. Ah, no, no era este. Sí, sí es este. Lo que pasa es que no es el disfraz correcto. Aquí está. Y esta barba. Y con esto será suficiente. A ver si encuentro algún marinero por aquí. ¿Cómo se salía? Ah, por allí. Creo que es esta puerta, ¿no? Sí. Marinero o ladrones, claro, también. Vamos a probar con los ladrones. A ver. Ya que están todos aquí. Bueno, la barba no sé si tendrá algo que ver. La barba da igual. Could you help me? Brother, you found the right person to ask. Me ha dicho que puedo encontrar el apiario al oeste de Queen's Street, en la zona norte de Minerset. También me ha dicho que me mantenga alejado. Aquí tenemos la calle que va desde aquí, toda esta por aquí. Aquí, ¿no? Por esto, por toda esta zona.
Aquí está. Esto aquí. Ah, no, literalmente es un apiario. Sir, I'm looking for a man who goes by the name of Hive Master. Uh-huh. Uh-huh. Picadura de abeja, va a ser él. Aficionado al rap. ¡Ay! Este va a ser el... Hoy, no me digas que... El detective... ¿cómo se llamaba? El Plácido va a ser el mismo que el apicultor. Y le falta la oreja. El revólver va a ser el mismo. Vale, el apicultor o el detective. Me van a elegir entre uno y otro, así que los dos no va a ser. Va a ser... Este. Dice, el colmenero no es otro que el inspector jefe Plácido, que emplea la terrible reputación del apicultor para mantener a la gente alejada. Es que si es los dos. Voy a confirmar el perfil. Chief Inspector Plácido. And what makes you think that? Why, your missing ear, amongst other things. You need a larger hat. I've been investigating your last case on behalf of Sergeant Stark, and now I think I understand what happened to the Hive Master. Humor me. Te viví una doble vida. All this time you've been living a double life. A police inspector by day, a crime kingpin by night. That's a good one. A bored old dog's been chasing his own tail. No, I killed this one. As simple as that. But why? Everyone deserves a trial. Wasn't my choice. He and his thugs attacked me when I went to arrest them. It was a kill or be killed kind of situation. Turned out for the best, though. With his cronies dead, not a soul knows what the Hive Master looks like. His own gang, scared stiff of him. So you assumed his place to dismantle this criminal enterprise from within? Damn right. Vale. And after I'm done, I'm not planning to go back. I've had enough of this rotten nest of corruption. But it just won't leave me alone, will it? First, they dismiss my retirement requests, and now they send a sleuth after me. It's not like that. I'll tell you what it's like, son. This is not the first case you've worked on for Stark, huh? That amateur, promoted to a sergeant for his merits? I don't think so. You're not an officer. But from what I can see, you are much brighter than the lot of them. So what's your stake in this? You some sort of consulting detective? Hmm. Yes. I suppose you could call me that. My name is Sherlock Holmes, at your service. Then do me a service, Mr. Holmes. Drop this case, and don't tell anyone you saw me here. Let me enjoy my retirement in peace. I have to ask, why are you so fascinated with beekeeping? I just want a quiet life, away from the hustle and bustle. Watching the little workers like I once watched the criminal world of Cardona. Yes, it suits me just fine. Vale, le doy la oreja. I have your ear. What the hell? Give it to me now. All right, but let's make it a fair exchange, shall we? Quiero su revólver. Quiero unas colmenas. No, ¿para qué quiero colmenas? I'll trade it for your revolver. You have little use for it now. Deal. Now go. I'll consider your request, sir.
By the way, I must talk to Sergeant Stark. Tell him I died a hero, or a coward, I don't care. As long as they leave me alone. New gun. Nice. Can I have your old one? Vale. Espero que el arma nueva sea mejor. Vale, yo me equivoqué. Entonces, él mató al apicultor y asumió su identidad para disolver la banda. Y ahora a ver lo que le vamos a contar al policía. El inspector dice que le cuente lo que me dé la gana mientras le dejen en paz. Sergeant Stark's back at his desk. Across from the Chief Inspector's office. Vale. Tiene que estar aquí. Any news, Mr. Holmes? Ha muerto. Vamos a ver. Sí, vamos a decirle que ha muerto. Chief Inspector Placido can be presumed dead. I was unable to find his body, but the evidence is unequivocal. He's gone. I suppose I expected as much, but still it doesn't make it any easier. Placido was a good man. You would have liked him if you'd met him. Yes, it's a pity. I'm sure I would. In any case, no matter how bad, the truth is better than uncertainty. Please, take this as a token of gratitude. You've done us all a great service. Thanks again for your help. Good luck, Mr. Holmes. The man deserves to be left alone. Vale, dos artículos nuevos en el armario. No sé cuáles. Ah, mira, este. Este es nuevo. El sombrero. Creo que este también. Bueno, caso completado. No tengo ningún caso y creo que no hay más. Según ha dicho que era el último. No hay más casos. Pues faltaría, encontrar lo de la isla del tesoro. Y seguir con la historia principal, pero aquí no hay nada que me diga cómo seguir. Con un caballo, lo que no sé, pero será literal. Yo es que, a ver, yo no había ido con la arcada. Hay arcadas en el sitio ese. Pero no había pensado que era un literal un caballo. Aquí hay una arcada con un caballo, pero no creo que sea literal. Patio detrás de la arcada. Vamos a probar a ver si por aquí hay algún patio. Could you help me? I'd help you if I knew. Thank you.
Ah, ni idea. Vale, a ver si a medida que voy comprando cosas se van poniendo en la casa. Sí, ahí, no sé si estaba la alfombra esta antes. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. I will need a proper outfit to match this. I will need a proper outfit to match this. Las monedas. Vale, a ver qué lugar puedo comprar. ¿Qué tienda de muebles puedo comprar los muebles extra, de la casa? Extra. The hive gets stung. A substantial. Interested in some Cordona news? Check the front page. You won't re- regret it. Vendedor de ropa, no. Mercader de arte. Landscapes. My goods will brighten up your house. Lo que pasa es que si empiezo a comprar todo esto. Con el poco dinero que se gana. Enjoy your purchase. Vale, ¿qué más lugares se pueden comprar mobiliario? Que no haya ido todavía. Aquí. Exquisite. My goods will brighten up your house. A ver, 35, una cama. Enjoy your purchase. Vale, se han aparecido cosas nuevas. Después de adquirir varios objetos de vendedores locales, he reparado el salón principal de la mansión. Ahora parece repleto de recuerdos. He encontrado algunos muebles de la mansión que pertenecieron al cuarto de mi niñez. Ahora tiene el aspecto que tenía hace una década. ¿Qué me ayudará a recordar? Pues venga, vamos a volver otra vez a la casa.
Well done, Sherry. The hall now looks much as it did in our youth. Brings back fond memories. Dice que lo marque y que utilice concentración, pero no me aparece nada. Ahí. I remember how angry Mycroft was about these marks. He called it a frivolous, childish endeavor. Ay, ay. We used to take a shortcut down the banisters, much to everyone's annoyance. Oh yeah, what fun. They had to fix these handrails several times. I wouldn't try it now, Sherry. Tempting though it is. Sherry y yo solíamos bajar la escalera deslizándonos por la barandilla hasta el salón. Era la forma más rápida de bajar y la más divertida. Mycroft lo odiaba, pero no podía impedir que siguiéramos haciéndolo. Los carpinteros tuvieron que reparar los pasamanos varias veces. Y esta es la habitación, que es por aquí. I can sense an incoming memory, Sherry. Do you? I was so frustrated to find only one bed in this room. Mycroft initially refused to bring another for you, but after a week-long dispute, he gave in. What a stubborn man. How well do you think he would sleep without a bed? Poco después de nuestra llegada, Sherry se peleó con Mycroft por los muebles. Yo necesitaba un sitio donde dormir, pero solo había una cama en nuestra habitación. Intolerable. Convencer a su hermano mayor fue todo un desafío, pero después de una semana de disputas, por fin dio su brazo a torcer y me convertí en el flamante propietario de mi propia cama. Vale, hay que seguir comprando más muebles para la casa. De la historia principal no veo que podamos seguir. Repartidor de periódico. Vale, voy a intentar a ver si aquí hay más mobiliario. Hot clothes will be worn well, take my word. Step right up. No, está bien en ropa. What come here then? One minute. Oh, nothing left in stock? No tiene. Refresh your interior.
pick what you like. Sorry, I've nothing to offer you at present. Tampoco tiene, no tiene nada. Aquí. Ahí no he ido. Bueno, no he ido, no. Que se supone que hay cosas ahí. Lo que no sé es el dinero que... Si me voy a quedar sin dinero. Garden statue, sweet. My goods will brighten up your house. Enjoy your purchase. El patio restaurado. Vale, a ver, me voy a acercar a... Aquí. Creo que es este sitio. Vale, ¿qué tengo que hacer? Hacer fotos. Que no sé si es el mismo sitio. Sí, sí es el mismo sitio. We found the treasure. Ahí está. You and I make a good team. Ese me lo sabía. Vale, son objetos lo que tengo que encontrar. Y me ha dado parche. Ahí está. Tengo el parche. El resto vete tú a saber. Parece que este sitio estarían cerca, o es el mismo lugar más o menos. Y las ruinas, al este de las ruinas va al... Vamos a probar. Al este desde las ruinas. No sé si serán las mismas ruinas. A ver. Arco hecho de piedra, desde las ruinas al este.
Vale, antes estaban marcadas aquí las ruinas. Ahora ya no. A los antiguos guardas, puede ser algún arco del cementerio. No lo encuentro aquí. Vale, atalaya. Aquí sé que hay... Ah, hay un mirador. Pero había una atalaya en algún sitio. Vale, voy a ir al acueducto.
Un arco busca hecho de piedra al este desde las ruinas a los antiguos guardas. Vale, voy a volver a la casa a ver si puedo hacer recordar más cosas. El patio está hecho, ¿no? The garden's much prettier, don't you think? I bet the memories are all flooding back now. Aquí. Ah, yes. We were sword fighting in this very spot. And that time, I was the winner. So, as your victory prize, you asked me to fulfill a wish. I remember we did something the very next night, John, but what was it? We brought a cage with us. You insisted it must be made of iron. That's because we were preparing to hunt fairies in our garden. Everyone knows iron is the only thing that can hold them. And I was distinctly uncomfortable. It was a disguise, of course. Fairies are easy to scare off, unless you're incognito. And every trap needs bait. We brought honey and a glass of warm milk. After 2 hours lying in wait, we noticed movement in the bushes. The fairies appeared at last. No, it was just Isolde the pig. She was lured by the smell of honey and milk, and ate every last drop. Isolde belonged to Mr. Sim in Miner's End and escaped regularly. At least twice a month we would see him searching for her all over the island. Una noche maravillosa derroté a Sherry con la espada, todo un logro. Mi premio fue que se me uniera a una cacería de hadas. Sherlock no compartía mi entusiasmo porque fingía no creer las hadas, pero yo sabía exactamente qué hacer. Nos disfrazamos, conseguimos una jaula de hierro lo bastante grande como para capturar a un duende y tendimos una trampa con leche caliente y miel de cebo. Y funcionó. Después de 2 horas tendidos esperando, percibimos movimiento en los arbustos. Las hadas por fin habían llegado, o eso es lo que yo pensaba, pero ¡ay! Era solo Isolde, la cerda que había olido la leche y la miel. Se terminó hasta la última gota y se fue tan rápido como había llegado. Isolde pertenecía al señor Sim, de Miner's End, pero siempre se escapaba, por lo menos 2 veces al mes. Nos lo encontrábamos buscándola. Lo aparecía en lugares imposibles, así que quizá de algún modo... de algún modo cierta magia tuviera. Vale, no sé si hay más mobiliario que puedo comprar. Yo creo que ya no. Al menos por ahora. Vale, estas M de Mycroft, no me acuerdo lo que eran. Treasure maps from the governor. Find 8 and come back for more. Ey, 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 esta lo he visto. A ver. Esta es.
está en un coche a la derecha. Ahí no. Ah, por aquí. Ahí está. La leyenda de Cassia. Cassia vivía para los raros momentos en que su amante regresaba de sus largos viajes por el mar. Un día, él le prometió que se quedaría con ella en la isla para siempre. Con esa llama en su interior, Cassia esperaba poder encontrar por fin la felicidad. Su amón le había prometido quedarse con ella para siempre. Una mañana, él se había ido. Al borde del acantilado, Cassia contempló cómo su amor navegaba hasta perderse en el horizonte. En un salto en picado le puso fin a su vida. Hoy dicen que la bahía está maldita. Pero no teman, nuestro gobernador Sinclair se ha propuesto que el lugar vuelva a ser seguro para todos. Sherry, I think we're getting the hang of this. Vale, dos. Vale, pero yo no estaba aquí por eso. Sherlock Holmes, your brother Mycroft sent his regards. Oh, how touching. Perhaps one day he'll do it in person. Look, I just tell you what they tell me. And you've done it admirably. Good show. I'm confident that with a bit of effort, one day you might even send regards to the king himself. Goodbye. Wait, no. I haven't told you yet. Of course, let me guess. Mission urgent, fate of the nation, etc. Mycroft busy with his tea parties, is he? Right. So, one of our agents has been involved in an accident and can't send us the confidential document she's obtained. We need you to go and ensure the job is completed. So, yes, urgent mission, fate of the nation. So, Mycroft needs another errand boy. And you are presumably too incompetent? Oh, don't give me that look. I'll go and check on your agent. Send Mycroft my regards. The details are in this note, Mr. Holmes. If I were you, I'd start to take this more seriously. Lives are at stake. La agente de Mycroft tuvo un accidente en la intersección de Baskerville Street y Reed Street, en la zona noroeste de Escaladio. Hay que encontrarla y hacerse con el paquete de documentos que había conseguido. Después hay que pasárselo a la gente que espera en la plaza del ayuntamiento. Al hombre le da miedo el fuego. Se le ve en la cara. Nothing ever changes. I'm pulled back and forth between my brothers playing all their silly games. Vale, Baskerville Street. Aquí está. Toda esta calle con Red Street. Aquí. Más o menos por ahí. Pues vamos primero a ese punto. Los leones. Los leones, lo he visto. Ahí. Tiene que estar en este león. No son estos leones, no son los mismos. Estos están en una puerta, al lado de una torre, y un campanario. Vale, pues serán otros leones. Guests of Cordona, the treasures await you.
Seguramente podía haber ido... Sí. Podía haber ido con un viaje rápido, pero bueno. Vale, so, es aquí. Officer. Oh, I know you. You're the clever chap that cracked that Palazzo del Luzzo case, eh? Well, presuming there has not been another murder since, then yes, it is I. I'm here to investigate the accident. You don't mind if I examine the scene? You're too late. Case closed. It was no accident. The rickshaw driver deliberately ran that poor woman over, and I'm taking him into custody. Oh, well, if that's the case, then my examination of the scene can hardly interfere with your brilliant work, Officer... Huxley. Well, if you want to play detective, go ahead. But stay away from my business, all right? Vale, una pequeña multitud se ha reunido alrededor del cadáver de una mujer bien vestida. Tiene que ser la gente que estábamos buscando. An impact to the back of the head caused severe damage. Her death was probably instant. Cordona's true horror revealed. Behold, the killer curb. ¿Qué es un silbato? This pendant looks like it may contain something. Let's see. Oh. Papel en blanco. The dress looks generally neat and tidy. Any staining must have been from the accident. It takes two to tango. I'll find a use for it. Cleaning the houses of rich men by day and preserving England's secrets by night. My friend, you know you're in trouble, right? But all this can go away for a small fee. Oh, damn crooked cops. Come on, concentrate, so we can stop him before he arrests the driver. Vale, el papel en blanco es para hacerle un análisis químico. Pero esto es un coñazo. A ver... Ahora no sé, ni siquiera sé llegar a ninguno de los tres. Normalmente se puede llegar a cualquiera de ellos mezclando dos. Y a partir de ahí sigue.
Vale, ¿tengo alguna manera de restarle 3? No. No tengo una manera de restarle 3. Pero... Sí. A ver. Si invierto este... Esto está al revés. Siempre lo pongo al revés. Ahora. Oculta con tinta invisible. En el papel hay una dirección. Noroeste de Escaladio, en el cruce de Bay Chainsback Road y Otsonetti Street. Buscar la máscara del... la marca del pájaro. Papel en blanco ya descifrado. Y si ya está descifrado, ¿por qué hay que usar la concentración? Bueno, vayamos poco a poco. Lo primero, noroeste de Escaladio y el cruce ese. Es este cruce. Ahí. Está lejos. Aquí es. Es este cruce. Carla, marca del pájaro. Ahí está la marca del pájaro. Oh, Sherry, leaving that rickshaw driver in that mess without even trying to help him. I have no time to play hero, John. If not him, that officer would find another scapegoat. Ay, qué desafío. You saved him too, Sherry. Qué desafío. Y me he enterado de qué desafío decía. No he ayudado al conductor del palanquín. Vale, tendría que haber ayudado al conductor antes de haber venido aquí. Error. Número 2, aquí será la llave. One bed, one table, and one horrible scent of decay which someone tried to cover with perfume. A typical safe house for Microsoft spies. Being a secret agent isn't easy. I must say, perfectly maintained. She took good care of it. A brand new model. Whoever broke in clearly does not appreciate lockpicks. The documents may have been stowed in here, but they're gone now. I've always wanted to try something new. Reminds me of the mess in your room, John.
Fake passports. I guess nothing is a crime if you're working for the Crown. Sigo necesitando investigar algo más aquí, la ventana. A brute force intrusion rather than a stealthy sneak in. The wax is still warm. Primitive, but efficient at breaking windows. Sloppy work. Unprofessional. Someone was in a hurry. Mycroft's documents were stolen. The thief entered through the broken window not long ago. What are we waiting for? Let's search the backyard and track him down. A dar la vuelta. They were in such a hurry that they cut themselves. They injured themselves pretty seriously. Pero va tocando todo, ¿eh? Blood trail stops here. They must have finally bandaged the wound. The thief must be somewhere around here. I can almost smell him. Mano vendada es este. Piece of advice. Next time you try to steal from an agent of the United Kingdom, don't leave a trail of blood behind you. Try using a lockpick. So it seems this is it. You found me. And now I have no choice. No choice at all. He told me to give you this letter. So where are the documents? And who is he? Piece of advice. When someone tells you to mind your own business, listen. Oh, Sherry. What horror could he have been facing that suicide was the better option? It's a grim augury indeed. Something bigger brewing, John. We should inspect the poor man for any leads. Vale, aquí alguien se suicida y la gente le da igual. Este sigue tocando. A todo el mundo le da exactamente igual que se muera alguien. Bueno, vamos a examinar el cuerpo. He managed to bandage the wound properly. A strange act of self-preservation for a man on his way to suicide. Expensive clothes. Pretty worn out, though. Hello. Old and made of silver. Not expensive, but might be an heirloom. A family insignia. Typical nobleman fashion. Take a photo of this poor bugger. Better to give Mycroft something rather than nothing. I suppose it may help in understanding the situation.
Ah, yo creía que la M que salía en los mapas era de Mycroft, pero no, va a ser Moriarty. El ladrón probablemente le pasó los documentos a ese tal M. Pero continúe evitando que le descubra. Parece que quería dejarme una sola pista, una invitación. Tengo que preguntar a alguien, pero ¿preguntar qué? Do you know anything about this? No, I haven't heard about that. No sé qué se supone que tengo que preguntar. Si vieron entregarle a ese tal M aquí. Voy a preguntar a la gente de arriba del... en el puente, a ver. Esta no me dice nada, no me responde. May I ask for your assistance? I'd help you, friend, but I know nothing. Is this familiar to you? That's a good question, friend. But like all good questions, I don't have an answer. This isn't working. Quizá los agentes de Mycroft, a ver, lo que quieren. Es enseñárselo a la gente de Mycroft, pero estaba en la plaza del ayuntamiento. Vamos a enseñarle la foto a la gente de Mycroft en la plaza del ayuntamiento si lo encontramos. Help me, please. Don't annoy me with your stories. Can you satisfy my curiosity? The less you know, the safer you are. You'd better get back to work. Treasure maps from the governor. Find 8 and come back for more. Guests of Cordona, the treasures await you. Collect them all and return. Can I ask you a question? More. Sounds familiar, but no. Ask someone else. Al hombre le da miedo el fuego. Se le ve en la cara. Aquí hemos visto a alguien que se quemó de niño. ¿Dónde? A este. Y si le da tanto miedo el fuego, ¿por qué sigue fumando? Could you help me? My dear fellow, you're talking to the right man. Los documentos han desaparecido, el ladrón está muerto y todo lo que tengo es una nota sobre ese tal M. A lo mejor John tenía razón y el accidente del palanquín fue premeditado. Si lo fue, la persona detrás de ello ha estado jugando con nosotros y sin embargo, en vez de desesperado, me siento vivo. Hay alguien ahí. Alguien como yo, alguien a mi nivel, y con gusto aceptaré el desafío. Alas, that's a terrible... A
blow for the office. I'd better pass on your report immediately. Thank you for your service. The accident doesn't look so accidental anymore, does it? I think you might be right, John. I feel like someone is leading us by the nose. First time I've encountered such a devious mind. I suspect not the last. Vale, otro caso completado. Pero hay más. Tenemos más casos de Mycroft. De Mycroft, no de... Aquí hay otra M. De Moriarty, seguro. Tenemos una M más, creo.